Además del PRIAN, hay organizaciones que le han hecho demasiado daño a México. Están en Jalisco, en Sinaloa, en el noreste, etcétera, etcétera. Y ahora que el presidente trae miles y miles de dosis, estos señores van a querer ultrajar y van a querer hacer su negocio. Pero no contaban con la estrategia que ya tiene preparado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos al Malabar Político, el circo de la política mexicana. Mi nombre es Víctor Villalpando y antes de iniciar con la información, quisiera pedirte que me ayudes dándole like a este video y suscribiéndonos. Ayudas bastante a seguir creciendo. Y ahora sí, vámonos con la información. Y como lo venía comentando, amigos, como lo venía diciendo, así, hay organizaciones que van a querer aprovecharse de la llegada de las miles y miles de dosis que próximamente estarán pisando suelo mexicano. La propia Interpol ya ha mandado una alerta y así como lo podemos corroborar en la siguiente información. Mientras los gobiernos se preparan para lanzar las dosis, las organizaciones criminales planean infiltrarse o interrumpir las cadenas de suministro. Esto lo advierte una alerta global emitida el pasado 2 de diciembre. El aviso girado a 194 países miembros de la organización policíaca, está incluido México, alerta sobre las posibles actividades delictivas en relación con el suministro de las dosis en este país. La Interpol puntualiza que en este año los medicamentos contra esta enfermedad serán los principales objetivos de las organizaciones que buscarán ultrajar las dosis mientras son transportadas por las carreteras. Las redes apuntarán a aquellas zonas consideradas como rojas por la situación de inseguridad. Ahí se prevé que las dosis circulen masivamente por ser tramos que conectan con varias entidades. La primera de ellas, la más identificada, que es la zona de la región del Pacífico, donde domina la organización de Jalisco, que pues creció de la nada durante el gobierno priista de Aristóteles, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, y que sigue teniendo fuerza durante este gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro. En el noreste del país, con los del Golfo, quien mantiene una lucha encarnizada con los del noreste, además de la zona llamada como Tierra Caliente, donde están la organización de los Unidos, que bloquean y desbloquean caminos a voluntad. Y es que durante mucho tiempo estas personas han tratado de aprovecharse de ciertas situaciones, no específicamente hablando de esta enfermedad, sino también de otras, incluso con la influenza en aquel momento, y de hacer su propio negocio, ultrajar estas dosis y venderlas o mercarlas a su modo y a su gusto de operación. E incluso aún con gobiernos cómplices, ¿no? Pues estas personas no contaban con que este gobierno, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya tiene una estrategia para poder combatir a aquellos que quieran intentarlo. Así es, México va a desplegar una campaña para proteger estas dosis que lleguen. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, ya lo comentó, ya lo avisó el día de hoy, miércoles, de que se desplegarán alrededor de, escuche esto, 10,000 brigadas para proceder a la vacunación contra esta enfermedad a 12 millones de personas. Una campaña que comenzará en las comunidades, como debe de ser, ¿no? En las comunidades y en donde nunca llegaron los del PRI, en donde nunca llegaron los gobiernos anteriores, en las comunidades más apartadas del territorio nacional. En su rueda de prensa matutina, el presidente ha explicado que en total participarán en el operativo 120,000 personas, si bien cada brigada estará integrada por 12 personas, 2 especialistas, 4 promotores sociales, 4 integrantes de las fuerzas y 2 voluntarios. Dijo lo siguiente: llega la brigada y en el sitio donde se atiende adultos mayores, en la escuela, en la unidad médica rural o en la plaza, guardando obviamente la distancia. Llega el día que les corresponde, se les va a estar avisando con tiempo. Esta brigada estará 2 días. Se va a aprovechar incluso
Se va a aprovechar incluso para, además de aplicarse esta dosis, se va para que a los adultos mayores se les entregue este apoyo que se les ha dado desde este gobierno, que es el apoyo a los adultos mayores, que les corresponde cada bimestre y que se les aumentó al doble desde la llegada del presidente. Garantizar la seguridad de las dosis va a ser la misión. Así ha matizado que se prevé que se suministre la dosis china de CanSino Biologics, debido a que esta, fíjense, esta tiene algo particular, diferente a lo de a la de Pfizer, debido a que esta requiere de solo una sola dosis para inmunizar, no dos, y no necesita condiciones extremas de refrigeración. Además, ha confirmado que los operativos contarán con la participación de la tan gloriosa Guardia Nacional para garantizar la seguridad de las brigadas y de las mismas dosis. La Guardia Nacional va a participar en todo el operativo, va a cuidar las dosis para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo nos va a ayudar la gente del pueblo, como siempre. Bien hablado por el presidente, bien hablado, porque durante este tiempo ha habido gente que se ha querido aprovechar, que no lo han logrado, no lo han logrado. Hay quienes han querido desprestigiar al gobierno, pero hay otros que se han querido aprovechar de esta situación para hacer su propio negocio. Tal ocurrió en Chihuahua, en donde pues gobierna Acción Nacional, donde está este señor Javier Corral, este señor que es parte de la alianza o de la tranza federalista, mejor dicho. Vamos a leer lo siguiente. A simple vista, el laboratorio móvil Salud y Cuidado parecía una opción seria para hacerse una prueba de por dentro. Lucía como una aséptica instalación médica en la que ese hombre y esa mujer de batas blancas contaban con el equipo necesario para hacer los análisis que reconocen al nuevo esta nueva enfermedad en el organismo, así como el tipo de sangre, los niveles de glucosa y 22 hallazgos más. Por fuera estaba pintado y tenía cuidadosamente pegadas varias calcomanías, como los logotipos de la Cruz Roja y de la farmacéutica Pfizer, así como la imagen de un padre, una madre y un niño, todos de piel blanca y sonrientes. Ya saben, ¿no? Los típicos estereotipos. Pues con todo y eso, eran falsos. Eran totalmente falsos. Igual que los falsos doctores, los falsos refrigeradores donde supuestamente guardaban las falsas muestras biológicas y las falsas promesas de que el laboratorio móvil permanecería estacionado cerca de una tienda de abarrotes hasta entregar a más tardar en 2 días los resultados a todas las personas que hicieron fila para un exudado nasal por el que pagaron 999 pesos, que fueron estafadas estas personas, que bueno, el gobierno de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua no llegaron a hacer nada. Lo único real era la caja registradora y bueno, las personas que fueron estafadas dieron algún tipo de su testimonio, ¿no? En donde hoy buscan que las autoridades del propio estado hagan algo y que hasta el momento no han hecho nada. Tal cual es el caso de Jalisco. El estado de Jalisco también ha jugado con la salud de la gente, ha lucrado con la salud de la gente. En primera, vamos a leer esto. ¿En qué se fue el dinero de Jalisco para atender la pandemia? Se fue en amigos. Tal vez se fue incluso en gente que le pudiera ayudar a seguir haciendo su campaña de desprestigio, porque es a lo único que se dedica este señor, no a mantener la seguridad de su estado, ni mucho menos la salud. Los jaliscienses deben de estar totalmente molestos por esta situación. El estado mexicano de Jalisco solo puso 180 millones de pesos. Ni en estados pequeños se ha hecho eso, señores. De los cuales, bueno, que son alrededor de 8.7 millones de dólares, todos estos fueron destinados solo para la restauración del hospital privado. Hospital privado, el dinero público se fue a un hospital privado, el Hospital Ángel Leaño, como una de las medidas de emergencia para la atención a la enfermedad. El hospital, si ustedes no son de Jalisco, el hospital es de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG.
otra propiedad de la misma familia Leaño, al igual que la Universidad Unitec, al igual que múltiples de complejos habitacionales que durante esta administración les han dado y les han dado el chance de hacer por diestra y siniestra, y el centro comercial más lujoso del estado. Se ve por ahí que hay un contubernio medio raro. Curiosamente, estas personas nunca han sido dañadas por esta organización de Jalisco. En el contrario, dice expresamente que la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga el comodato al gobierno de Jalisco, las plantas bajas y el nivel 1 de la Torre del Hospital y de estacionamiento. Pues bueno, este señor que nomás puso ese dinero para atender esta enfermedad y que se la ha pasado tratando de desprestigiar el trabajo, dice que el Insabi no llegó. Pero el Insabi sí llegó y se lo comprobaron. Un equipo periodístico comprobó que el gobierno de Enrique Alfaro recibió 97, no comparen uno, no comparen 1.8 o 180 millones, perdón, a 97.3 millones de pesos mexicanos del gobierno federal, del nuevo programa de atención médica para derechohabientes del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABE. Esto a pesar de que el gobernador reiteró en diferentes ocasiones que Jalisco no pediría dichos recursos. Hipócrita este señor, hipócrita. Así es como quieren atender o presumen atender la salud de los jaliscienses o de sus estados estas personas de la tranza federalista, que al igual que las organizaciones que se han dedicado a hacerle mal a México, el gobierno mexicano no se los va a permitir. Hasta aquí la información, amigos. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like y suscribirse. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue El Malabar Político. Vámonos.